La cosa como es. Muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día, una servidora Edith Febles a partir de este momento. Saludos a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, eso dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que nos siguen en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Estoy más que agradecida y todavía emocionada con los resultados que ayer nos comunicaba esta plataforma vital para mi trabajo, de que en este año, en estos 11 meses, acumulamos poco más de 2.200.000 vistas, es decir, que podríamos decir que es un promedio de 10.000 vistas diarias. Así que muchísimas gracias a toda la gente que comparte este contenido, que entra y que ha hecho posible esta plataforma, este canal, y sobre todo que me digan que va avanzando y que las proyecciones son muy buenas. Invito a los ciudadanos y ciudadanas de este país, a la gente de buena voluntad y que aprecia este trabajo, a que se suscriban. Suscríbanse entrando al canal de YouTube, como que ya estaba puesto ahí en el recuadro rojo superior. Ustedes se suscriben y si quieren le ponen la campanita y este les avisa cuando entramos al aire o cuando subimos un video. Hay gente que yo sé, porque me lo ha dicho, que ve este programa, por ejemplo, en la nube. Esa es la libertad que hay ahora con los medios tecnológicos. No necesariamente tienes que estar ahí pegado a la pantalla para ver un contenido. Así que muchísimas gracias a todos y todas por sumarse a esta iniciativa de La Cosa Como Es. Comenzamos con una representación que podemos repetir. Es el nacimiento. Ustedes saben que para la Navidad los nacimientos, digamos que es una imagen típica, pues en Estados Unidos se le ocurrió a la iglesia metodista elaborar este nacimiento, que pone en una celda a María, en otra celda a Jesús y en otra celda al niño. Es representando lo que pasa con los inmigrantes en la actual política antimigrante estadounidense. Ha sido muy polémico, hay comentarios, hay gente que, incluyendo el gobernador de California, por ejemplo, que se ha referido al tema. Y ahí tienen ustedes. Así que, bueno, yo sobre todo lo digo a toda esa gente que se define como cristiana, cristianos, que insulta en las redes, lesiona, lastima, y usted ve, y cuando usted ve a una gente insultando, usted dice, déjame ver, y ve el perfil y dice, soy cristiano, soy cristiana. A veces estar detrás de una pantalla o detrás de un teclado da un tipo de valía que no es el que necesitamos. Así que nada, aquí estamos para comenzar la mañana. Les comento que ya a esta hora de la mañana están las agencias internacionales comunicando que finalmente los demócratas han presentado una acusación formal contra el presidente estadounidense Donald Trump de abuso de poder, obstrucción al Congreso dentro del proceso que podría culminar de continuar como va con la destitución. Este proceso se abrió a raíz de un escándalo, el escándalo de Ucrania, que como ustedes saben hablan de una manipulación por parte del presidente. Hubo una audiencia de 9 horas en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Algunos medios, incluso hasta hace unos 30 minutos, estaban transmitiendo en vivo esa sesión, que ha culminado ya con una acusación formal por parte de los demócratas. Este procedimiento, que es un procedimiento extraordinario contemplado en la Constitución estadounidense que se inicia ahora, podría terminar con la destitución del presidente estadounidense cuando se comete un delito, una falta grave. Así que se ha comenzado andar, digamos, esa posibilidad gracias a la mayoría que tienen los demócratas en la Cámara de Representantes. Esa es la instancia en la legislación estadounidense que tiene posibilidad de hacer eso. Recordemos, esta es una investigación que comenzaba el 24 de septiembre, es una investigación reciente, ahí salieron a la luz en diversos medios de comunicación estadounidenses básicamente
todas las maniobras que hizo el presidente estadounidense para lograr que la justicia de Ucrania anunciase investigaciones que le favorecían antes de las elecciones presidenciales del año 2020 sobre su rival más cercano o quien él considera su rival. La verdad que hasta ahora el presidente de los Estados Unidos, tal como ha sido, se ha salido siempre con la suya. Vamos a ver cómo termina en este proceso, no hay demasiadas expectativas, pero obviamente tratándose de una situación de esta naturaleza, es la información que a esta hora de la mañana ocupa todas las agencias y todos los centros de interés. El hecho de que el presidente de los Estados Unidos ha sido formalmente acusado de obstrucción a la justicia al Congreso por parte de la bancada demócrata. Vamos a ver qué pasa. Y mientras tanto, hoy también, el día que ganaba la presidencia, aquí lo comentamos, asume la presidencia Alberto Fernández en Argentina. Muchas expectativas, un país que ha colapsado sobre todo en el ámbito económico, cuando hicieron un cambio con sus votaciones y renunciaron al kirchnerismo, bueno, pues estaban diciendo nos vamos, y se fueron con Macri, pero han vuelto otra vez. Como saben, la expresidenta de Argentina es la actual vicepresidenta. Hoy asume tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner nueva vez el mandato de Argentina. Muy pendientes, sobre todo los argentinos, de lo que pase con su economía. Llegaron a unos niveles que probablemente fueron los que motivaron un voto contra los que están en el poder. Bueno, comienzo esta mañana además refiriéndome a algo que ocurría anoche. Anoche estuve, digamos que al final de la tarde, que terminaba anoche, en un reconocimiento que otorga Participación Ciudadana. Participación Ciudadana cada 9 de diciembre reconoce a una trayectoria, una vida dedicada contra la corrupción en República Dominicana y una vida de integridad. Lo ha hecho esta vez al periodista Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz anoche fue reconocido. Allí había gente de todos los ámbitos, el ámbito académico, por supuesto, muchísimos periodistas de distintas embajadas y delegaciones diplomáticas. Tuve el honor de ser la maestra de ceremonia en este encuentro, o la moderadora, que bueno, fue muy emocionante para todos. Dedicándolo a Juan Bolívar Díaz, a quien desde acá le mandamos por supuesto que un saludo. Ayer, 9 de diciembre, se cumplían 16 años desde que las Naciones Unidas escogió este día como el día del combate a la corrupción. Es para destacar los esfuerzos necesarios de las sociedades, de los hombres y mujeres de nuestras sociedades, no importa que sean políticos, que estén en el ámbito político, son los ciudadanos y las ciudadanas, los dueños del dinero, los dueños de la cosa, los que tienen que velar porque la corrupción no sea la norma. Esa corrupción que permea todo, que daña, que lesiona, que distorsiona los procesos electorales de los países, distorsiona las compras y contrataciones de los estados, distorsiona hasta dónde van nuestros recursos pagando sobornos, como se hizo por ejemplo en el caso de Odebrecht, multinacionales que mediante este tipo de recursos logran entrar a nuestras naciones, a nuestras sociedades. Se miente por paga, se guardan silencios también por paga, y ahí tiene una labor fundamental el periodismo. Y Juan Bolívar Díaz, usted podrá estar o no en consonancia con lo que dice, a favor de lo que dice, pero usted sabe que no ha vendido su palabra, ni ha alquilado su palabra y tampoco sus silencios. Eso es lo que se destacaba ayer, esa integridad que, como decía Martí, en el caso del periodismo, es ejercerlo con el sentido de que sea bueno para los demás. Todo lo bueno, que usted sabe que es integridad, que procura lo bueno. Puede que en el camino se equivoque, pero lo que se busca es lo bueno. No se hace un daño, no se planifica lesionar, dañar reputaciones, honras ajenas, lastimar por pago o por conveniencia personal. Así que esto ocurrió ayer con esta referencia de eso que vivíamos con Participación Ciudadana. Me voy a ir a la pausa. Cuando regrese, hemos querido conversar con una persona especializada en el ámbito educativo para hablar de cómo va la educación en República Dominicana. Los últimos resultados, cuando nosotros nos medimos con otros países, quedamos al fondo, quedamos allá abajo. Y entonces la gente dice, hoy, ¿qué pasó?
Han pasado 3 años, que fue lo que pidió el entonces ministro de Educación, Andrés Navarro, para que se viese de alguna manera el resultado del 4%. Y él ponía incluso 3 variables que se las voy a recordar ahorita. Sin embargo, seguimos muy abajo. ¿Qué está pasando en nuestra educación, en la educación dominicana, y cuáles son esos desafíos? Alguien muy especializado en ese tema es quien nos acompaña en el día de hoy, así que hago el cambio y regreso de una vez.